Vámonos al libro de Santiago, capítulo 4. Quisiera que leyera conmigo los versículos del 13 al 17. Yo tengo en mis manos una reina valera, 1960. Dice la palabra de Dios en. Santiago. Vamos ahora. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad o estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual en lugar de lo cual deberías decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os actáis en vuestras soberbias, Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El medio hermano de Jesús escuchó de Jesús enseñanzas que en un momento tal vez no abrazó como baluartes de fe y verdad, hasta un tiempo después, y este fue Jacobo, que tiempo después ocupa un hermoso lugar como pastor en Jerusalén. Este hombre que. Escuchó de Jesús, vivió con Jesús, al ser medio hermano de Él, compartió con Él a lo largo de un buen periodo de tiempo, sin, es muy incierto decir cuánto. Escuchó enseñanzas preeminentes que Jesús dio cuando Jesús habló y enseñó sobre la vida, sobre su misión en la tierra. Tiempo después, Santiago nos escribe. Una, una carta muy hermosa donde habla cómo la, la vida cristiana se mira, no solamente el, el conocimiento que tenemos por medio de la información de las doctrinas bíblicas esenciales para la iglesia, como las dio el apóstol Pablo. Y es que la palabra de Dios informa para transformar, no solamente es información para admirar, no solamente es algo que digo, qué hermoso lo que dice, sino es algo que debe de transformar y afectar mi vida y todo lo que hago. En estos momentos, Santiago está trayendo algo a coalición y está hablando precisamente sobre la vida y los negocios. Y él empieza diciendo en el, en el versículo 13 que qué que, que tal de aquellas personas que están planeando eh, por sí mismas y están diciendo, hoy oh, y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Él está diciendo, esas personas están considerando su vida de esa manera, simplemente están planeando algo. Están planeando, tienen algo en la mesa, están muy seguros de que las cosas serán como sus planes son. Y él mismo dice, pero no se sabe qué será el mañana, no se sabe. Hay un plan en la mesa, pero al mismo tiempo es incierto. Una de las verdades cruciales en las escrituras es que Dios es soberano. Y eso creo que todos lo entendemos. Amén, Iglesia. Y el hombre no es soberano. Y hay una pelea que radica entre, entre el pecado que muchas veces habita en el hombre, que no permite aceptar la soberanía de Dios y lucha con la soberanía de Dios, altercando sobre lo que inclusive me ha permitido vivir, estoy viviendo o quiero vivir. Y el hombre planea de esa manera. Se queja por lo que ha vivido, se queja por lo que tiene y se queja también por lo que quiere llegar a tener. Y así es como en muchas ocasiones, inclusive nuestras vidas matrimoniales están establecidas. En algunos casos usted dice, bueno, sí está bien, estamos casados, pero no eras la persona con que me casé hace años. ¿Sí? O ahora estamos casados, pero tenemos problemas que no teníamos antes. O oh, estamos casados y queremos llegar ahí y al, y al parecer todo es un mundo de planes. Estamos hablando de planes. Estamos quejándonos por el ayer. Estamos quejándonos por la persona con que hoy estamos. Y precisamente esa es la pelea esencial del pecado y la soberanía de Dios. La palabra se llama insatisfacción. Insatisfacción con lo que Dios me ha dado. Insatisfacción con lo que con lo que tengo. Insatisfacción con lo que quiero. Porque al parecer Nunca es suficiente. Y esta muchacha tenía aproximadamente 19 años norteamericana y conoció a una persona en un viaje de turismo en Francia. Se enamoraron a distancia y entonces empezaron a hacer un plan para poder hacer una boda hermosa y preciosa allá en el estado de Cincinnati. Y todo estaba arreglado para el día y se habían gastado cientos de dólares y, y todo parecía muy bien. Ellos habían planificado todo. El pastor, la iglesia, el lugar. La boda iba a ser una boda de sueño y de encanto. Habían tomado en cuenta todo, habían tomado en cuenta... Tener un buen lugar, un buen ambiente, tener la mejor comida, los mejores vestidos. Y bueno, creo que acá usted sabe lo que se tiene que llevar a cabo en una boda, ¿verdad? Que el vestido sea el mejor, que todo sea el mejor, lo mejor, que la comida sea la mejor, que las fotografías sean las mejores. Y todo, todo, todo se tomó en cuenta. Llegó el día de la boda, todo estaba preparado. Y entonces llegaron a traer al novio en un automóvil y... Precisamente cinco millas antes de llegar a la boda, tienen un accidente automovilístico donde este hombre muere. La noticia llega a ella y fue el peor día de su vida. A lo que ella dice. Ese día renegué con Dios como nunca antes. Qué vergüenza, Dios me dejó en vergüenza delante de mis amigos, de mi familia y de los que me rodean. Detesté a Dios, le dije a Dios que no me importaba más seguirle, mucho menos adorarle, porque me había arruinado mi boda. Dios se metió conmigo y en el peor día me quitó mis sueños de mi mano y ese día me di cuenta que odié a Dios. la insatisfacción. No sé si usted sabe, pero meterse con una novia en el día de la boda es mejor que usted lo piense diez veces. Y ahora ella había entendido que quien se metió con ella fue Dios. Y vivió con esa amargura y con ese odio hasta que un día... Alguien tomó el libro de Santiago y leyó el siguiente versículo, Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque vuestra vida es neblina, ciertamente porque ¿qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Y ella entendió que ella había tomado en cuenta todo mundo menos si el Señor quería y el Señor no quería para ese día. Y la guerra de ella con Dios fue que el Señor no quería, pero ella sí quería. Y el pecado en la naturaleza humana es este mismo. Tomo guerra con Dios porque yo quiero y Él no quiere. Cuando el verdadero hijo de Dios, la persona que verdaderamente ama al Señor, entiende que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y el no de Dios es más importante que mi sí y la voluntad de Dios es más importante que mi voluntad y los designos de Dios son más importantes que los míos porque Dios sabe cómo formarme, inclusive cuando me quita cosas que yo quiere, que yo quiero para su gloria para su honra y para su dominio. Esta es la guerra del matrimonio, la soberanía de Dios y mi pecado, mis planes, lo que quiero hacer, a dónde quiero ir, quiero comprar una casa, no la quiero comprar, quiero tener más hijos, y entonces aquí es donde la situación empieza a ponerse difícil. Todo mundo planifica un sueño, no el día de la boda. Todo es un sueño, todo es una expectativa grande. Mirá, nos vamos a casar y vamos a tener cinco hijos, o, o, cuatro hijos, o no vamos a tener hijos, y el que no va a tener hijos, Dios le da hijos, y el que no quería, al que quería cinco, Dios no le da ninguno. Y no, vamos a hacer una boda así, y vamos a vivir allá, y vamos a vivir toda la vida hasta llegar a viejitos. Y los que querían llevar a viejitos, de repente, pum, Dios se mete con ellos y le quita uno a un cónyuge. Vamos a estar toda la vida juntos, vamos a vivir felices, y viene un cáncer. Vamos a estar juntos, y, y no te preocupes, todo va a salir bien, y viene una tragedia. Y la pregunta es, ¿qué sucedió? El matrimonio. Sin ser formado para adorar al Dios soberano, será una guerra con el pecado en mi corazón de lo que yo quiero y lo que Dios dice. De lo que yo quiero y lo que Dios hace. De lo que yo quiero y Dios determina. Y creo que una de tus batallas más grandes con tu cónyuge no es tu cónyuge, es la soberanía de Dios. Tú estás deseando cambiar a tu cónyuge, y Dios te lo dio así para cambiarte a ti por medio de él. Y usted dice, ay, cómo lo cómo quisiera que fuera así. Que se levantara y me dijera: Buenos días, amor, quieres desayuno. Pero no. No es así. Y el otro dice: ¿Cómo quisiera que mi mujer cocinara con mi mamá? Mamá cocina tan rico y a ella siempre se le olvida la sal en el arroz, siempre, ¿Y, y no se da cuenta que el corazón de sus peleas tiene que ver con la soberanía de Dios. Examínelo, es que sos muy enojado, es que así no se te puede decir nada, es que es que tú eres así, no, no es que tú eres así, no es que mira al niño como es, es tu culpa, es la tuya, esa es acá. ¿Y qué tal Dios? ¿A dónde está Dios? ¿Qué tal si es Dios queriendo formarte a ti para que tú aprendas a darle a Él la gloria por todas las cosas que suceden en tu vida, inclusive con el cónyuge que no es como tú quieres que sea? Tal vez antes de la boda era uno y ahora es otro. ¿Sí? Y pastor, ¿y esto cómo me ayuda? Simple. A enamorarte más de Dios, el Dios inmutable, el Dios que no cambia. ¿Por qué es tan importante? La soberanía de Dios y centrar nuestros matrimonios en Cristo. Quiero darte ciertas verdades bíblicas y después ciertas aplicaciones. No sé ni no sé cuánto tiempo tengo. Ahí, ahí me cortan, porque yo hasta que se cae uno en la ventana, sigo. Lo que sí que no resucitó a nadie. Mire el versículo 14. Primera verdad bíblica: el matrimonio es breve. Cristo es eterno. Amén, hermanos. Esa es la primera verdad de la soberanía de Dios y el matrimonio. El matrimonio es breve, Cristo es eterno. Lo, no, lo decimos nosotros, no lo dice la Biblia, hasta que la muerte lo separe. Muy bien. Así es la vida. Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sé si usted ha leído alguna vez el libro de Eclesiastés. Es un hermoso libro. La palabra vanidad en hebreo, Ebel, tiene que ver con aproximadamente 38 veces en el libro. Salomón escribe este libro en sus últimas etapas de vida, al final de su vida, ya como un hombre mayor que se sienta a escribir Eclesiastés. Hay mucha sabiduría y es un libro donde... ¿Puede, ¿Puede ustedes ver precisamente el remordimiento, el pesar que él ha tenido y el arrepentimiento? ¿Está direccionado a aquellos que aún planifican su vida de alguien que la planificó mal en muchas áreas? Y entonces él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y el todo es vanidad cree usted que no está incluido el matrimonio? Claro que sí. Todo es vanidad cuando quiero mi voluntad y no la soberanía de Dios. Entonces el pecado de la vanidad está ahí y brilla. Es que en el matrimonio se puede tener una vida invertida en glorificar al Dios soberano o desperdiciada de en quejarme todo el todo todo el tiempo con el Dios soberano que ha hecho las cosas como él quiere que se hagan. ¿Cuántas verdades cruciales se trata con la iglesia y Cristo? ¿Cuántos aquí entendemos que nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo? Amén, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que Cristo vino a darnos mensajes a la esposa de Cristo, a la iglesia? Los mensajes que Él nos vino a dar son mensajes cruciales, doctrinas incambiables, verdades absolutas que Él da para su iglesia. Y quiero recordarte de las verdades que Él le ha dado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en cuestión de cómo tenemos que aprender a vivir en la tierra, nosotros como la iglesia, la esposa de Cristo. Verdades cruciales y absolutas. Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones... Minan y Hurtan. Verdades cruciales, verdades absolutas. ¿Cuántos sabemos que esta verdad es para la iglesia hoy en día? No hagamos acá tesoros. porque, Porque donde está nuestro tesoro estará que. Juan 18:36 respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. No es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y él nos enseñó que su reino no es de este mundo, por lo tanto no tenemos que vivir en ese lugar como que está fuera nuestra, nuestro destino. Nuestro destino no es esta tierra, nuestro destino es Cristo mismo y su reino no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. Un día, mis amados hermanos, estaremos en nuestra verdadera casa, en nuestro destino final y será para siempre en habitación y exaltación hacia el Soberano, el Todopoderoso, el que venció en la cruz, Cristo Jesús. Marcos 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Juan 15, 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Estoy completamente seguro que entendemos y comprendemos que son verdades para la iglesia. La iglesia que es la esposa de Cristo. Y en estas verdades está crucialmente vista también la soberanía de Dios. Si hay algo que la iglesia puede tener paz en los momentos de persecución, es que Dios nos limpia el mundo. En los momentos cuando somos sacudidos, Dios limpia la comodidad. ¿Por qué? Porque es ahí entonces cuando la iglesia verdadera se fortalece, es firme, está parada en la roca que es Cristo. Son esos momentos donde podemos exaltarlo y glorificarlo. Ningún otro momento como las tribulaciones nos enseñan a contemplar más a Dios y su gloria. Cuando somos acortados en muchas áreas, cuando las tribulaciones llegan a nuestras vidas y nos abaten, entonces podemos contemplar más a Cristo y a su palabra. Pero, si esto es para la iglesia hoy en día y el matrimonio centrado en Cristo siempre es la iglesia, estas verdades son también para el matrimonio que es la iglesia, la esposa de Cristo. Por lo tanto, asegúrate que en tus planes estén estas verdades sobre el reino de Dios y la diferencia que es, que es estar en esta tierra. ¿De qué te vale ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Ponlo en tus planes cuando estés planeando con tu esposo y con tu esposa. ¿Qué quieres de aquí a 10 años? Ponlo en tus planes. Pon lo que él habló en, en, en referencia al mundo y lo que queremos de este mundo. Ponlo en tus planes cuando hables de la educación de tus hijos. Quiero a mis hijos profesionales, los quiero aquí, quiero que sean hombres eh, bien preparados. Pon, pon la escritura en cada una de las áreas que afecten tus planes y descansa en la soberanía de Dios y tal como lo aprendimos. En el versículo 15 de Santiago 4, en lugar de lo que debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y empieza a cambiar tus planes por si el Señor quiere. Y entonces, cuando el matrimonio es acudido, aún en las peores tormentas, vas a poder estar firme porque has descansado en la soberanía de Dios y no en tus deseos. Jamás un matrimonio desfallecerá si adora al Dios soberano por sobre todas las cosas. Jamás. Será fortalecido. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Y ese matrimonio podrá pararse, ponerse en pie, levantar sus manos y decir, el Señor nos dio, el Señor nos quitó, sea el nombre de nuestro Dios bendito por los siglos de los siglos. De tal manera que si Dios interfiere en los planes, inclusive en los emocionales, habrá gozo al final. Habrá bastante gozo. Segundo, el matrimonio termina con la muerte. En Cristo no hay muerte. Son dos verdades absolutas por lo cual es importante centrar nuestros matrimonios en Cristo. Primero, porque el matrimonio es breve y Cristo es eterno. Y segundo, porque el matrimonio termina con la muerte. Unas verdades cruciales sobre nuestra relación cuando estemos en el reino de los cielos con nuestros señores que ya no habrán más matrimonios. Se acabaron. ¿Por qué? Porque ahora el gozo del creyente será en exaltar y glorificar a Cristo Jesús, el rey de reyes y el señor de señores. El matrimonio entonces Dios lo diseñó solamente, exclusivamente para que sea en la tierra. Y el, des, el diseño final del matrimonio es la muerte. Tarde o temprano, uno de su cónyuges muere, o, o se mueren juntos. La muerte llegará. A y esa persona con la cual usted planeó, tiene una vida hecha, o pensaba vivir para siempre, y de esa manera pensó, ahorró, compró, hizo, planeó, usted se dará cuenta que sus planes serán estorbados, porque el Dios que da la vida también la quita. Y aunque tenga guerra con su soberanía, mi amado hermano, usted no tiene ni un hijo si Dios no lo quiere. Y si Dios quiere, también se los lleva. Y si Dios quiere, también lleva a su cónyuge cuando Él quiera. ¿Cómo reaccionarías? Reaccionarías conforme a tu conocimiento y a tu sometimiento y amor por el Dios soberano. Dios no diseñó el matrimonio para después de la muerte, pero sí diseñó la iglesia para después de la muerte. Esto quiere decir que el matrimonio no es el diseño de Dios para la eternidad pero la iglesia si sí es el diseño de Dios para la eternidad. Esto quiere decir entonces que es más importante ser la iglesia y Cristo en el matrimonio que ser yo y mi esposa en el matrimonio. Por lo tanto, varones estamos llamados a imitar a Cristo, hermanas estamos están llamadas a imitar a la iglesia porque de esta manera estamos componiendo bíblicamente la eternidad dentro del matrimonio cuando estaremos para siempre con nuestro Señor. La iglesia se ve en la esposa y Cristo se ve en el esposo. Porque el peso de la eternidad es la iglesia y Cristo. No el matrimonio. El matrimonio es más glorioso cuando el matrimonio en la tierra representa la verdadera eternidad que es Cristo y su iglesia. Y es sólo ahí donde la soberanía de Dios es aceptada. Y el plan de Cristo de la iglesia, que es la eternidad, está basado bíblicamente y bien diseñado. Y el apóstol Pablo hizo un excelente trabajo con, en coordinación con, con el principio, con Génesis, en referente a qué será el plan de Dios. Vámonos a Efesios 5. Del 21 al 27. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. ¿Cómo empieza? Someteos. Ok. Para alguien que piensa que el destino es el matrimonio, esta palabra es ridícula. Yo me someto a ti, tú se sometes a mí. No, yo no. Yo voy a hacer mi vida. Para alguien que entiende que el matrimonio... No es la esencia de la eternidad, sino Cristo y la iglesia. Y si nosotros representamos Es someternos, es un gozo. Porque estamos representando la eternidad, Cristo y la iglesia en la tierra. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué bueno que dice cómo tenemos que someternos, ¿no? En el temor de Dios. Hermanos, si tu matrimonio pierde el temor por Dios, pierde todo. Donde no hay temor por Dios, no hay temor a nada. Por eso dice el temor por Dios. Y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Te das cuenta que la figura es la eternidad? Es el Señor. No es tu marido. Porque tu marido tarde o temprano se irá. ¿Sí? Por eso, cuando esta verdad no es, no es esencial en la vida del cristiano, el Señor se lleva al marido y la otra dice: ¡Ay, ya me quedé solo! Qué, ¡Qué lindo! Pero cuando esta eternidad es vista de una manera tan sagrada y santa como la Escritura lo dice, el sometimiento nunca deja de estar porque usted será fiel al Señor con marido o sin marido. No es mi marido no me da lo que yo quiero que me dé, no, ni, ni me pone atención a ver quién, quién lo hace en la calle. No jamás porque el sometimiento es al Señor, porque esa es la idea del contexto bíblico, que miremos la eternidad en el matrimonio presente. ¿Te das cuenta? Sigamos leyendo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, este es un tema. Yo, yo creo que he escuchado tanto, tanto de esto, pero más como sentimentalismo, así como romanticismo, inclusive como machismo. Cociname huevos que yo soy cabeza de la iglesia. Yo soy cabeza de las cosas. Pero qué bueno que la comparación del apóstol Pablo es la siguiente. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Amén. No dice así como César es cabeza de Roma. Dice así como Cristo es cabeza de la Iglesia. La cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todo. En todo como a Cristo, como el diseño de la eternidad, la iglesia y Cristo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y el requisito es demasiado alto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano. ¿Alguna vez has renegado porque tienes una esposa muy complicada? Muy enojada? Muy renegona? Muy gritona? Quiero, quiero hacerte un pequeño recordatorio. Cristo tiene la peor iglesia y eres tú la peor esposa. Y aún así te ha amado. Y te sigue amando. Así que si tienes, quieres una base para no dejar de amar a tu esposa, con tu carácter también todo feo. O oh, aquí dicen feo, ¿verdad? <laughs> con tu carácter así. Él también te ama. Simple. Si Cristo me ama con todas mis imperfecciones, tengo todo el argumento para amar a mi esposa con las de ella. Porque créame, si usted, si usted se sienta con ella y le dice, vive de mis defectos, hay una lista más grande. Sigamos. Pero hay un objetivo por el cual el amor. Mira el objetivo, ¿cuál es? 26. Para santificarla. Para la santidad habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra qué hermoso que nos limpia iglesia la palabra lo único que nos limpia la palabra de dios a fin de presentársela a sí mismo o sea que la purificación es para él mismo para el cuadro de la eternidad por lo tanto la iglesia e, y, y el matrimonio tienen la misma comparación un matrimonio que se presente limpio y puro por la palabra para él mismo. Y sigue diciendo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una de las doctrinas, yo le diría, fundamentales de las escrituras y del Evangelio, es que la expiación o el trabajo sacrifical de Cristo en la cruz es limitado a sus escogidos, a los que Él salvó. De tal manera que Él es poderoso para salvar al mundo entero, pero eficiente para salvar a los suyos. Y hay una verdad crucial en esta. Y te voy a decir cuál es esa verdad crucial. Que como Cristo murió por la Iglesia, Cristo no hizo ningún trabajo sacrificial por el mundo, sino por los suyos. De tal manera que los suyos serán purificados y limpiados porque su sacrificio es demasiado poderoso para hacer todo el trabajo en conjunto. Y la Iglesia es limpia por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Donde llevó nuestro pecado, tomó la maldición de Dios que es para nosotros y recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir. Por eso en Él estamos seguros y fuimos comprados a precio de sangre. Cristo no murió por la prostituta. Cristo murió por la iglesia que era prostituta y ahora fue hecha santa para su gloria. Si el trabajo de Cristo es exclusivo para la iglesia y el cuadro del matrimonio es la eternidad de Cristo y la iglesia, hermanos varones, ¿cuál creen ustedes que es el trabajo suyo con su esposa? Es exclusivo para su esposa, no caben ni las hijas, porque yo sé que Solemos enamorarnos de las. De las yo, yo veo a mis hijas y yo me derrito cuando las veo. Pero el trabajo de Cristo es para la iglesia solamente. La expiación limitada de Cristo me enseña que mi trabajo y mi sacrificio y mi entrega también es limitada para mi esposa. Eso es lo que Jesús hizo por la iglesia. Jesús sanó a algunos, no sanó a todos. Jesús era amigo de algunos, no era amigo de todos. Jesús comió con algunos, no comió con todos. Jesús predicó a algunos, pero no predicó a todos. Jesús oró por algunos, pero no oró por todos. Jesús consoló a algunos, pero no oró por todos. Jesús vendrá por algunos, pero no vendrá por todos esto quiere decir que el ama se entregó y vino a hacer un trabajo para su iglesia para presentarse a sí misma una iglesia pura y